Desde noviembre existe un nuevo sistema de doble control para la marcación de los funcionarios de la Cámara de Senadores y de esta forma buscan evitar a los planilleros. Pero cada legislador puede tener 3 funcionarios sin marcar obligatoriamente asistencia en la Cámara Alta, explicó el presidente del Congreso. Refirió además que un dictamen de la Secretaría de la Función Pública avala esta posibilidad. Yo, por ejemplo, vivo en Villa Elisa, ¿verdad? Tengo a alguien que me funge de chofer y vive en Villa Elisa. Entonces imagínate si ese funcionario tiene que venir a marcar a las 7 de la mañana, va a llegar probablemente en colectivo a mi casa a las 8 y media, con lo cual yo tendría que llegar a las 9 y media, 10 al Senado. ¿Entendés? O por ejemplo, termina una sesión del Senado a las 17, 18 horas, entonces él a las 3 ya tendría que salir. Entonces, ¿cómo podría ayudarme? Choferes, asesores y asistentes personales. Hay un informe mensual de gestión que se tiene que presentar a los efectos de que se justifique realmente que están trabajando ahora. Pero les quiero aclarar para su tranquilidad, esta es la gente que más trabaja, porque no tiene horario, no tiene día, no importa si llueve, no importa si hace frío, si hace calor. ¿Cuánto ganan ellos? Y son distintos salarios, ¿verdad? Depende, un asesor tiene un salario, un chofer tiene otro salario, un asistente de personal tiene otro salario, ¿verdad? Con ellos no hay sábado, no hay domingo, si uno los necesita sábado y domingo están. Generalmente no cobran horas extras. Además, el senador también adelantó que la tendencia es que los legisladores se ratifiquen en su decisión y rechacen las aprobaciones de reprogramaciones hechas por la Cámara de Diputados de 2.000 millones de guaraníes para pago de salarios y aguinaldos a 190 funcionarios contratados. Ellos tienen un responsable y no sé por qué no lo hacen, valga la redundancia, responsable de ese acto a Miguel Cuevas. Contraloría ya tendría que tener participación en este caso de Miguel Cuevas también, desde su punto de vista, presidente. Yo creo que sí.